Mirá mi cara de felicidad. ¿Y cómo no tener esta cara de felicidad después de haber logrado esta hermosura? Escúchame, ¿querés ver el paso a paso del tutorial de esto? Yo, como la temática es de mariposas, cambiar el cofre y compré de Fibrofácil esta mariposa. Me compré este acrílico en lila, este glitter en violeta y con una simple esponjita fui dando de toquecitos y pintando toda la mariposa con el acrílico y luego le puse arriba el glitter para que quede así, para que cuando se seque, miren, quede de esta forma. Bueno, para la segunda parte de esta mariposa les voy a mostrar. Acá tengo todos los dijes, tengo plumitas, tengo la cinta y bueno, y la tijera con la que vamos a ir armando la bella mariposa. Bueno, acá corté las 25 cintitas, que tienen aproximadamente 30 centímetros cada una, y lo vamos a poner, lo vamos a atar al dije, ¿sí? Yo después de que lo até le di ahí una quemadita para que se agarre bien. Así que preparamos los 25 dijes y les muestro que cómo seguimos. Bueno, acá tenemos ya todos los dijes, la mariposa y todos los trébol con la cinta. Lo que vamos a hacer ahora es a cada una de las puntas le vamos a poner una plumita. Bueno, les voy a mostrar algo que sucedió en este momento, así que está bueno usarlo como tips. Miren, así fueron quedando todas las plumitas de los dije, ¿no? Bueno, les voy a mostrar algo. Hay unas plumitas que cuando uno compra la bolsita de plumas, por ejemplo, la pluma viene de esta forma, limpia, ¿sí? Bueno, ustedes si ven acá hay una diferencia terrible entre esta pluma y esta. Lo ideal sería que compren de esta pluma. Fíjense que es más linda, queda más delicadito. Fíjense que prácticamente ni se nota que está pegada en la cinta. Así que, bueno, les voy a contar qué es lo que me pasó con esta que yo no sabía, ¿no? Esta, por ejemplo, yo las iba pegando, le ponía la silicona y lo pegaba y se despegaba. Porque resulta ser que esto es una cascarita. Miren. Ahí yo les voy a mostrar bien. Vamos a agarrar una que esté más. Esta, por ejemplo. Yo cortaba acá. Y entonces acá sale esta cascarita, ¿ven? Bueno. Esta cascarita era lo que se pegaba a la cintita y se despegaba la pluma. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos toca este tipo de plumas? La vamos a limpiar para luego pegarla en la cinta. Por eso les digo, fíjense que yo al limpiarla me queda una pluma blanca y luego lila. En cambio, si yo la compro limpia a la plumita, es toda lila. Bien, entonces lo que vamos a hacer es eso. Les quería mostrar la última cintita que vamos a pegar, limpiando esto que les digo. Cortamos ahí la puntita y sacamos. Como quien diría, despeluchamos esa parte que no va. Cortamos ahí, miren. Ahí, despeluchamos. Nos queda limpita nuestra pluma. Y ahí sobre la pluma podemos poner un poquito de silicona y pegamos la cintita. Ahí va. Ahí está. Y nos queda espectacular. Miren la diferencia, como les mostraba, de esto, totalmente limpio, a esto. ¿Ven? Bueno, yo me di cuenta después de varias que pegué así, así que ahora las voy a despegar. Como es silicona
y cinta de raso, no pasa nada, la cinta de raso no se lastima, así que lo vamos a sacar, lo vamos a limpiar y los vamos a volver a pegar. Pero bueno, ya les voy a continuar el video después de haber limpiado todas. Y bueno, si se fijan la diferencia, miren, ahí ya las limpié todas, quedaron totalmente diferentes. Así que bueno, muy bueno que haya pasado esto para que tengamos un tips ideal por si compramos para hacer en casa. Y bueno, la verdad que te ahorras un montón. Esta mariposa en cotillón, no sé la verdad de qué material era ni nada, pero una mariposa así estaba alrededor de 20, 25 mil pesos. Yo gasté 1.000 pesos en el acrílico, 600 pesos en el glitter, las plumas me salieron 2.000, los dijes 3.000 y la mariposa 800 pesos. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pegar los dijes en la mariposa, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser ir pegando en las orillas y luego con las plumas que me quedaron, porque 25 para los dijes y 25 me quedaron para tapar los dijes cuando lo peguemos acá. Cada uno de los dijes va a ir pegado con una mínima gotita, cuestión de que cuando lo tiren se despegue el dije, ¿sí? No le pongamos mucho porque si no, no se va a despegar. Y luego las plumitas también lo vamos a pegar con una pequeña gotita que tape el dije. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo va quedando. Bueno, miren, así va quedando. Le voy pegando con una gotita cada uno de los dijes al borde, ¿sí? Ahora voy a pasar al otro borde porque le voy a poner mitad de este lado, mitad del otro. Y les voy a ir mostrando. Miren, apenas una gotita ahí, una gotita y la pegamos. Ahí. Y ahí queda. Y ahí van pegando todos los bordecitos. Bueno, vamos por la última parte. Esto son las plumas que ya están pegadas, las plumas que nos sobraron, ¿sí? Ahora vamos a hacer del otro lado. Bien, les voy a comentar cómo lo hice. Obviamente limpié todas las plumitas que me quedaron y lo que hice fue también poner apenas una gotita en cada uno de los dije, apenitas, ¿sí? Y colocar desde 3/4 de pluma hacia abajo, o sea, pegarlo así para que un cuarto de pluma nos tape el dije de abajo y así constantemente vayamos tapando el dijecito. Fíjense, apenas una gotita y pegamos ahí. En cada uno de los dijes van a tener que poner apenas una gotita, ¿sí? Porque recuerden que sobran dijes para, digamos, que tenemos la misma cantidad de plumas para cada uno de los dijes. Ahí el lugarcito donde les sobre para el dije siguiente, le van a ir poniendo la pluma. Esta plumita tiene ahí negrito, se la vamos a sacar porque nada que ver con el color. Igual mucho no se va a notar porque va a ir encima. Así que nada ahí. Vamos acomodando toda la forma. Cada una de las plumitas. Y así va a ir quedando. Recuerden que el material de la mariposa es fibrofácil, o sea que cuando lo tiren al dijecito, cuando arranquen la cintita, se va a salir bien, digamos, se va a despegar bien el dijecito y se va a despegar con la pluma completa que tiene arriba.
Y bueno, y después nada, es cuestión de si lo querés, lo van a dejar para un adorno a la mariposita. Le pueden volver a pasar pintura acrílica y ya está. Esta última la vamos a cerrar ahí. Bien. Vamos a darle la última puntadita acá a estas dos plumitas. Y ahí estamos. Bien, así es como pegamos. Y ahora les voy a mostrar. Miren, quedó espectacular. Ahora les voy a mostrar una fotito de cómo queda colgadito esto. Bueno, mirá, así es como queda. Le puse una cintita en la parte de arriba de la mariposa para que puedas apreciar cómo queda de bella la mariposa esta de cintas. Cambiando la tradición del copón de cintas. Mirá qué lindo que quedó. Súper económico. Decime qué te pareció. Dejá en los comentarios. ¿Qué te parece la idea? ¿Qué te pareció? Es rapidísimo. En 2 horas. La verdad que me llevó 2 horas solamente hacer este video. Así que nada. Me alegra haberlo compartido con ustedes y espero que a ustedes les haya gustado.